¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a Consultorio Fiscal Radio. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir comentando temas de alta importancia, pero creo yo que vale la pena hacer un pequeño alto porque no lo hemos tocado aquí en Consultorio Fiscal. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todo mundo sé que le va a interesar y desde luego se va a enriquecer más con todas sus preguntas, y tiene que ver todo con la reforma laboral que tuvo a bien desaparecer o prohibir, lo digo entre comillas porque ahorita lo platicaremos, la subcontratación laboral, como decimos para los amigos, el outsourcing, que aunque verdaderamente no es tal, pero así se le ha conocido en la práctica y en el día a día pues lo hemos comentado. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar precisamente para Mundo Pymes, que sé que todos tendrán algo que ver con esta idea y sin duda tarde o temprano les han hecho ofrecimientos, si no es que ya lo usaban, y vamos a hablar precisamente de todo lo que implica esta reforma a la subcontratación laboral. Y bueno, pues para ello, como cada semana, tenemos a dos invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera muy puntual, y ustedes se darán cuenta de que son ampliamente especializados en el tema. Como dicen primero las damas, presentaré a la maestra Silke Mora López. Maestra, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor. Y pues también un gusto compartir el panel con usted y con el maestro Miguel. Muchas gracias. Y bueno, pues también tenemos, como ya nos comentaba la maestra, al grandísimo amigo Jesús Milla Arufe. Bienvenido, maestro Milla. Bienvenido. No, muchas gracias. Y bueno, pues vamos arrancando entonces. La subcontratación laboral, antes conocida como outsourcing, hoy en día ya pasó a la historia, y me da la curiosidad ver cómo decía un autor que el derecho es tan importante que vuelve a un hombre y mujer de un día al otro, y así sucedió con la subcontratación laboral. Un buen viernes nos despertamos y parecía que todo funcionaba bien. Aparentemente, digo por la pregunta que acaban de hacer, al siguiente día pues ya no se podía. Un poco yo quisiera nada más entonces empezar a sentar las bases de lo que va a ser la plática de hoy. Bueno, nuevamente, primero las damas. Maestra Silke, platícanos, ¿cómo está esto, si quieres, en una idea muy general de la subcontratación laboral que se publica justo a un año del decreto de austeridad? Y ahorita platicaremos también de ese, si gustan, 23, si no mal ubico, de abril de este año. ¿Cómo estuvo esto, maestra? Platícanos. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues hay que irnos a la reforma fiscal del 2020, porque ya había como ciertos tintes de cambios en el outsourcing. Nos podemos ir hasta más atrás, cuando el outsourcing fue una actividad vulnerable para la ley antilavado de dinero. Vimos que ya la estaban ubicando, que ya era una figura jurídica muy desgastada y que estaba utilizando no solo para simular operaciones en materia fiscal y laboral o de seguridad social, sino que también estaban ya con tintes de otra índole que ya pues es más penal, ¿no? Entonces, vemos que ya había ciertos movimientos por parte del gobierno federal para tratar de erradicar este tipo de prácticas indebidas, que en realidad fueron eso, malas prácticas. Cuando llegamos al 2020, pues nos damos cuenta de una reforma fiscal que siempre he dicho que la primera parte de la reforma del 2021 fue la 2020. Aquellos vacíos que había en esa reforma del 2020 fueron cubiertos propiamente en esta reforma 2021. Y es esta la de outsourcing, que había problemas que por la retención del 6% en IVA, que qué pasaba, aquellos cuestionarios que eran innecesarios, porque si bien el mismo dictamen era muy preciso en 2020, qué tipos de beneficios y cómo es que iba a ser tratado este outsourcing, las personas empezamos a hacer preguntas. ¿Qué si el transporte? ¿Qué si esto? ¿Qué si el otro? Y fue agudizándose más este tema, ¿no?
eran totalmente innecesarios. Evidentemente, esas preguntas detonaron muchas cuestiones por parte de la autoridad fiscal y también de seguridad social, porque ellos se pudieron dar cuenta que había muchos vacíos y que se estaban utilizando para simular relaciones laborales que no, propiamente no existen. Y también aparecieron varias figuras como el insourcing, además del outsourcing, que si bien no aparecían propiamente en esa reforma del 2020, pues aparecen ya en esta reforma del 2021, en donde ya el insourcing se ve de una manera también regulado por parte de esta reforma, en la que pues tenemos que ponernos muy atentos, como bien dijo el doctor Burgoa, porque los transitorios van a ser la clave, y no solamente para el tema fiscal, también para un tema de seguridad social que muy pocas personas han tomado en consideración, que es algo que vamos a platicar el día de hoy. Pero es importante ver qué ha pasado con esta figura jurídica y por qué tan radical ese viernes negro, porque ya creo que se hizo costumbre, así como de nuestros datos y demás, siempre son los viernes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, cuando pues ya todos estamos prácticamente descansando, por así decirlo, y pues ahora nos encontramos que ya es la manera en la que pues nos sueltan nuestras sorpresas, ¿no? Yo creo que nos dieron tiempo de asimilarlo el fin de semana para que pudiéramos ojearlo y no tuviéramos así que de pronto ya la semana encima, ¿no? Creo que por eso lo hacen, quiero pensar. Pero hay que estar preparados, que es algo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué pasa en temas laborales? ¿Qué pasa en el tema fiscal? ¿Y qué pasa en el tema de la seguridad social? Porque van a pasar diversas situaciones que van de la mano uno con otro. También nos vamos a encontrar que casualmente en nuestro Código Fiscal de la Federación se encuentran instaurados varios apartados, y eso yo lo he comentado con algunos alumnos, también en cursos, como en clases, porque el Código Fiscal tomó situaciones que propiamente deberían encontrarse en la Ley Federal de Trabajo o en su caso en la Ley del Seguro Social. ¿Por qué hizo esto el legislador? ¿Qué finalidad era la que estaba buscando, ¿no? Y por eso es importante ver el contexto de ambas. Esto para el efecto fiscal, porque tal vez ustedes preguntarían, ¿y por qué tenemos que ver otras legislaciones que no sean nuestra ley fiscal? Acordémonos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nosotros nos podemos remitir al derecho federal común, y tal cual la Ley Federal del Trabajo es una ley federal común, y la Ley del Seguro Social también. Entonces, por eso tenemos que remitirnos, porque la figura del outsourcing, que ya ahorita es prohibida, solamente en ciertos casos va a ser permitida, vamos a encontrarlas reguladas en estas, propiamente nuestra legislación no. Nada más que ahora encontramos esta coincidencia que el Código Fiscal de la Federación retoma esas partes que fueron derogadas y suprimidas de la Ley Federal del Trabajo para sumarlas a nuestro Código Fiscal de la Federación. ¿Con qué finalidad? De no realizar estas prácticas simuladas de trabajadores. Se está tratando de proteger, pues, obviamente, al trabajador, ¿no? Pero este es el contexto que tenemos. Evidentemente, hay que ver ¿cuáles van a ser las situaciones a las que les tenemos que prestar más atención, que son en el tema de seguridad social, ¿no? Y obviamente en los derechos laborales. Muy bien. Eso de que vamos a apapachar más al trabajador, hay un programa que dice El Precio de la Historia. No lo sé, Rick, me parece falso. Porque como que, ok, no va a ser, ahorita les pregunto, ahorita les digo por qué. Pero Maestro Jesús, platícanos, ¿qué podemos seguir abundando en lo que ahorita ya comentamos? Bueno, la verdad es que hizo un resumen muy acucioso la maestra con relación a todo esto, pero la verdad es que recordemos que esto a partir de 2006 es cuando empieza realmente a tratarse, a regular lo que sería la subcontratación, que es la outsourcing, conocidos como outsourcing, que la entendemos mejor, inclusive se podría platicar mejor porque llega más al punto que se está tratando y con relación a lo que ella marcaba de la insourcing. Después en 2019 hubo cambios extraordinarios, tan así que había la necesidad y la obligación de que los que dictaminaran poder poner en el dictamen que había una subcontratación a una outsourcing. También en ese mismo año
salieron los criterios del Seguro Social y los criterios en los cuales se daba como obligación presentar trimestralmente, tanto del contratante como del contratista, la obligación de dar informes trimestrales o a principio de cada año o cuando se hicieran cambios sustanciales con el número de trabajadores, con el salario de los trabajadores. O sea, siempre hubo la obligación de hacerlo y de la autoridad, el Seguro Social, de revisar esa situación. Como vamos a ver más adelante, el cambio viene ahora, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Infonavit. Ya ni siquiera el Seguro Social entra en ese, en esa forma de controlar a estas, a esta, estas outsourcing. Recordemos que el outsourcing viene obviamente de la Segunda Guerra Mundial, y que en muchas veces que hemos platicado con Carlos y con otras personas, yo apostaba que no iba a desaparecer, y independientemente de lo especializado, no, pues no desaparece. Realmente le dan un giro, porque ahora no nada más ponen en esta nueva reforma la subcontratación de personal, sino también inmiscuyen aquí también ya que tengan el mismo giro, que ese va a ser un verdadero problema y un viacrucis. Y sobre todo, al ser especializado, pues va a resultar, van a ver, lo vamos a platicar, que ahora todo mundo tiene que estar como especializado en lo que sería, en lo que sería para prestar un servicio de estos, ¿no? Porque no nada más es de personal, sino también es de giro. Aquí, ¿qué es lo que trató de, para mi punto de vista, de atajar? Que una outsourcing no contratara a otra outsourcing, y esa a tu vez otra outsourcing, para que se diluyera quién era realmente el que tenía los trabajadores. Y como bien decías, Carlos, y yo creo que lo vamos a confirmar, realmente no es para proteger a los trabajadores, por supuesto que no. Y si nos metemos al tema de PTU, lo vamos a analizar. Aquí es realmente el no pago de las contribuciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues hay que pagar el Seguro Social, hay que pagar el Infonavit, y hay que pagar todas las contribuciones del salario, y lo que es el traspaso de los, la prohibición que siempre hubo de traspasar los propios trabajadores a otra empresa para que éste preste el servicio, con algunas outsourcing que inclusive estaban prohibidas porque las pasaban a sociedades como la sociedad cooperativa, que eran cooperativistas y que obviamente no iba a poder demandarse el socio. Sociedades civiles que prestaban los mismos asociados, que también no podían demandar ni pelear nada porque eran socios. Se habló mucho la prohibidísima de los sindicatos, obviamente, que había sindicatos que fuera de la regla, fuera de su actividad, aunque la parte sindical permitía o permite que las actividades empresariales que realice, pues la paguen como si fuera una persona moral contribuyente. Pero ha habido tanto desgaste y tanta gente que lucubra locuras, y mucha gente que ha abusado. Yo creo que siempre ha estado con la posibilidad de la autoridad de revisar, sobre todo a los que reciben el servicio, porque si los conoce, si lo sabe, no pedir la obligación que se tenía de informar, esa es causa de la autoridad, la incompetencia de la autoridad de poder cumplir con sus obligaciones y la negligencia de patrones y prestadores de este tipo de servicios del abuso, ya que se pagaba una parte en salario y otra parte en prestaciones, sin olvidar que a quién tenían que haberle cobrado esa diferencia, no la situación legal, sino la modificación patrimonial, al propio empleado, ya que todo lo que se le entrega al trabajador por su trabajo es salario. Y de acuerdo a las obligaciones, obviamente, de los asalariados,
en el artículo 89 de la Ley del Impuesto a la Renta, dice que además de tener la obligación de pagar su propio impuesto, tendrá las siguientes obligaciones. ¿Cómo cobrarle al empleado esa unión de lo que le dan en dinero y lo que le dan en bienes o servicios? O sea, realmente ese abuso vino a esto, Carlos. Híjole, es que es todo un trabalenguas. Yo recuerdo que Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito y así más o menos está esta reforma. Recuerden, sus preguntas van a ser bienvenidas y voy a empezar a comentar algunas. Contextualizo rápido. Artículo 12, lo más trillado que ya sabemos, es que está prohibida la subcontratación laboral que implique dos verbos: proporcionar o poner a disposición trabajadores. Sé que me hago así como si estuviera en CB directo, pero otra vez, es más, si quieren hasta les hago el tonito. Dos verbos: proporcionar o poner a disposición. Quiere decir que si yo tengo los vendedores de una agencia de autos y proporciono el personal, nein, dirían los alemanes, ya no se puede. Y si yo llevo, soy una agencia, así siempre es el ejemplo que uso, de modelaje, y mis muchachas están ahí pues ofreciendo la bebida en el restaurante, lo que tampoco se puede, eso no. Artículo 13, lo que sí se puede son servicios u obras. Ojo, no solo es la construcción, obras es porque el trabajo es intelectual o físico, ya sea albañilería o ya sea contaduría, es un trabajo, los dos altamente respetables. Esos dos se pueden siempre y cuando, ojo, no tenga que ver con el objeto social ni con la actividad económica, entendida esta como la del 45 del reglamento del Código Fiscal. Y tercero, que tenga un registro, ya no es autorización porque no es derecho de petición, solamente registro, así como registrarse en actividades vulnerables, así como en el padrón de importadores, así como en el RFC, un registro ante la Secretaría del Trabajo. Lo repetimos entonces, se permite la subcontratación de servicios u obras especializados. Recuerden, obras, mantenimiento de un templo, lo que sea, que impliquen los tres, ¿sale? Que no se metan ni con el objeto ni con la actividad económica y que tengan un registro. Artículo 14. Para eso, el servicio deberá estar por escrito, no se vale de salivita. Sí, yo sé que la relación laboral se presume conforme al 21 de la ley laboral. No, el contrato sí debe estar. Curioso. La ley laboral regula un contrato civil, lo dejo ahí para el calce. Debe estar por escrito y señalar el número, la reforma ya se modificó a su vez, aproximado de trabajadores. Madre mía, ¿todo esto lo debo entender en conjunto? Sí. Maestros, platíquenme de todo esto que hasta ahorita vemos. ¿Qué opinan? Porque parece un marasmo, así como que hay que andar lidiando con todas las bolas, ¿no? Okay. Sí, fíjense ustedes que en estricto sentido, también tenemos que ver, porque si tú dices, aquí te pongo a disposición, y fíjate, si vamos a hablar de una empresa de modelaje o de presentación de servicios, Carlos y Silka y amigos, es, oye, aquí están a disposición estas edecanes para que muestren el producto. Fíjate, entonces, esa palabra de disposición es tan extraordinariamente amplia, ¿sí? Carlos, me mandaron aquí contigo y estoy a tu disposición. O sea, trabajar, ¿qué es lo que me quieres mandar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, siempre las palabras que utilizan, y como, bueno, yo no soy abogado, ni pretendo serlo, porque nadie es perfecto, no tengo la inteligencia para eso. yo soy humano. Okay. No soy semidios. Entonces, esas dos palabras son muy importantes porque, como lo mismo indice, como indican, es realmente estamos poniendo a disposición de unas personas y decir, aquí están. Entonces, yo te voy a cobrar porque esas personas laboren ahí, ya sea presentando un producto o mostrando o simplemente recibiendo a las personas para que pasen a sus mesas o lo que sea. Entonces, es muy amplio, ¿de acuerdo? Y que yo creo que había que, nos tendrían que declarar exactamente qué es lo que quieren. Aquí, a mí lo que me da un poco de oxígeno es que entre cortado o no cortado,
está permitido la insourcing. Si al todos los servicios de obra complementarias o compartidas prestadas entre empresas del mismo grupo empresarial también serán consideradas como especializados, que eso es importante porque no tienen que formar parte del objeto social, porque se dedican, el grupo de empresas se dedica a otra cosa, se crea la insourcing que conocemos, y entonces eso es lo que hace que sí se pueda llevar a cabo esa parte, ¿no? Entonces, lo que comentaste me gustó por la manera en cómo lo dijiste. Tú te pones a mi disposición y yo te voy a poner a hacer las cosas a las que me dedico, de mi objeto social y de mi actividad económica. Y ahí es donde creo que ya no se vale. Maestra Silke, ¿qué opinas al respecto? Creo que lo que acaba de mencionar el maestro Milla es una perspectiva hacia dónde vamos. En diciembre recuerdo que en una clase le comentaba a mis alumnos, estoy segura que próximamente el objeto social de las empresas va a ser algo altamente regulado por las autoridades. Y ellos me decían, no, es que va a ser imposible, todos los movimientos. Y pues ahora espero que me estén viendo, estamos a mayo del 2021 y evidentemente la autoridad sigue observando los objetos sociales de cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque sabe que ahí se encuentran qué actividades, y como bien dijo usted, en el reglamento del código nos dice cuál va a ser la actividad preponderante o la actividad económica por la que la persona va a declarar sus impuestos, ¿no? Entonces, sí, el objeto social es algo que debemos cuidar, y yo sé que nos encanta poner un objeto social amplio, nos encanta para no gastar en los notarios, no gastar en nada de eso, pero lo cierto es que ya la autoridad se está fijando en esos objetos. ¿Por qué? Porque encontró que estábamos, o se están haciendo más bien, perdón, están haciendo malas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que observar este objeto social, y veo las preguntas ahorita que hacían dentro del panel. ¿Qué se entiende por especializado? Así como se encuentra la reforma, porque todavía no están las reglas de carácter general, todavía hay que esperarlas. Yo podría decirles que lo que no es especializado, que es especializado aquello que no se encuentra en nuestro objeto social. ¿Por qué? Porque si se encuentra en nuestro objeto social, entonces quiere decir que pertenece ese trabajador o esa actividad que está haciendo el trabajador que está en nuestro objeto social, pertenece a esa entidad y no debería estar en un outsourcing, bueno, insourcing. Entonces hay que esperar, esa es una interpretación que yo puedo realizar de primer momento. Ahora, ¿qué pasa con las insourcings? Y creo que esta parte sí es importante, ¿qué va a pasar con ellas? Si bien están permitidos y ya nos dicen que son ese grupo de personas conforme a la ley de mercado de valores, que son aquellas personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas empresas morales, que es muy bien el ejemplo que ahorita nos platicaba el maestro Milla, que son empresas que tienen una empresa que sabemos que solamente ahí se encuentran el personal. ¿Por qué? Porque no quieren después que lleguen a huelga, que les vayan a clausurar la entidad que sí está realizando la actividad económica y tengan estos tipos de problemas. Pero ¿qué pasa? La gran duda aquí sería, bueno, y como ellos están haciendo o van a proporcionar trabajadores que realicen actividades especializados, van a tener que integrarse a la Secretaría del Trabajo, ¿qué va a pasar con ellos? Porque tal cual ellos van a estar proporcionando personal y tal cual ellos también tendrían la obligación, conforme se encuentra ahorita la legislación, de ellos pedir ese registro, el que vamos a platicar más adelante, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si bien lo permite, pero no las está exonerando de no cumplir con tener los contratos, con el registro, con todo lo demás, porque en sí ellos están realizando, aún y sean del mismo grupo de empresas, están proporcionando este personal. Entonces también las trastocó de algún u otro modo, pero es importante el tema del objeto social. ¿Qué pasa con ellas? También en algún momento escuché a otras personas que platicaban, es que estas personas que tienen insourcing, que son este segundo párrafo de este nuevo artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, van a tener que formar varias empresas como parte de estrategia, porque así cada una de ellas va a tener diferentes clases de especializados, no va a ser ya algún tema de económico, pues ya no va a ser redituable porque hay que formar varias empresas. En realidad, eso no es viable, no es viable por, más por el tema económico, pero también va a pasar exactamente lo mismo. La autoridad, por más objetos sociales que realicemos, va a estar observando esto.
haces trabajos especializados es porque no se encuentran en tu objeto social ni en tu actividad económica. Si no es así, por eso les decía, ¿qué pasa? Nos vamos al Código Fiscal de la Federación y allá sí nos dicen, oye, ¿qué crees? Todo lo que nos habían suprimido de alguna forma en nuestra Ley Federal del Trabajo, lo encontramos en nuestro Código Fiscal de la Federación. Y ahí sí, ya nos dicen, oye, ¿sabes qué? Aquellos no pueden ser todos tus trabajadores, tampoco pueden ser que se dediquen a un mismo acto. Ese tipo de situaciones las va a estar regulando nuestro Código Fiscal de la Federación. Y a lo que les decía, es raro. ¿Y qué va a pasar también con el tema de la prima del Seguro Social? O sea, también es algo que va a ser importante también para las insources, no solamente para las personas que van a tener que transmitir todo y ser una sustitución patronal, que es algo que también tenemos que platicar porque es muy importante. ¿Qué pasa cuando ya ahora sí trasladamos todos esos trabajadores que tienen que pasar en algún momento, que nos dan por ahí un tiempo para poder hacerlo, de 3 meses? ¿Qué va a pasar con este tipo de cambios, ¿no? Pero es importante regresarnos a este Código Fiscal de la Federación, en donde ya en su artículo 15 del nuevo nos van a decir cuando los trabajadores, en su segundo párrafo, ya para ser más explícito, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Esto estamos hablando de las partidas que se encontraban en la Ley del Seguro Social en el, pues obviamente el año pasado. Ya para esta reforma pues ya no se encuentra. Y tenemos otra fracción muy parecida a nuestros 15, los artículos 15 de la Ley del Seguro Social. 15A, perdón. Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Entonces tenemos estas dos nuevas fracciones en este artículo 15D de nuestro Código Fiscal de la Federación, en donde ya nos está acotando qué se va a entender por subcontratación laboral, outsourcing, que va a ser la prohibida. Entonces, hay que observar qué pasa con esos trabajadores y poner cuidado en nuestro objeto social, que es algo que ya tenemos que ir viendo cómo está nuestra estructura corporativa. Yo sé que vemos nuestros libros sociales y decimos, ay, sí, es que solamente los movemos una vez al año o dos veces al año en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Pues hay que ver en las asambleas qué es lo que tenemos que hacer para poder adecuarnos también en este tipo de cambios que vienen. Y vale, bastante interesante. Y fíjense que aquí me escribe Yair Gonzarú, a quien mandamos un fuerte abrazo. Muy optimista, me gusta, porque dice, a mí ya me corrieron que por la reforma, se ríe y dice, de nuevo a buscar chambita, Yair, pues esperemos que haya mucha suerte. Y aquí entonces vamos a hacer un pequeño punto que es importante. Se permiten solo los servicios u obras especializados, entendido que es aquello en lo que yo soy bueno y para ello necesito un registro, de tal suerte que lo que yo hago como un prestador de servicio, como una empresa distinta respecto de mi cliente, pues no se combinan y en esa lógica no hay el famoso outsourcing. El contrato debe constar por escrito y me duele porque ahora cuando estamos hablando de que ya es un servicio especializado al que suponemos que sí le dan cabida en la ley, resulta que hay la responsabilidad solidaria. Y de estos temas ya casi no se hablan. Lo explico en dos sentidos. Lo refiere propiamente el artículo 14 en su segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona una fracción al artículo 26 del Código Fiscal. Me duele la del Código Fiscal porque a diferencia de la hipótesis de la fracción tercera y décima para administradores o socios accionistas, que sí le da la responsabilidad en tanto incumpla en el pago o en garantía a la empresa, aquí no es subsidiaria, aquí de volada, con que yo contrate a alguien, no está sujeta a condición y como tal ya voy. Esa es la fiscal, pero me regreso a lo laboral. Aquí sí está condicionada en lo laboral. Lo laboral dice que en tanto aquel que está dando el servicio especializado no cumpla con lo suyo, entonces a mi cliente me hacen responsable solidario. En la laboral sí está condicionada, en la fiscal no me regreso a la laboral. El contrato solo debe señalar el número aproximado de trabajadores. Pero si yo soy cliente que me da servicios X persona y esta X persona me lo da a mí y a 20 más, y pero dado que el contrato solo trae un número aproximado de trabajadores,
cuando él incumpla, va a incumplir con todos. Y yo no sé cómo estén los salarios de esos todos que él tenga, pero a mí me mandó un cierto número. ¿Cómo le vamos a hacer en la práctica para identificar con precisión yo de cuál parte me hago responsable solidario? Si él tiene chile, mole y dulce, me refiero en salarios, gente que gane 200, 500, 1000, ¿yo cómo podría si yo tan solo tengo un número aproximado de trabajadores? ¿Será parte de un compliance que entonces debiera poner el número de los trabajadores en un listado como anexo al contrato y la eventual sustitución también que se notifique? Diría un filósofo mexicano, que alguien me explique. ¿Cómo ves, Jesús Milla? ¿Qué no, hacemos ahí? No, la verdad es que cuando la autoridad no puede fijar esto, lo hace enunciativo, no limitativo. Porque entonces, si a mí me dice, como decía antes, cuando varíe tu número de trabajadores, me tienes que informar. Ahora dice, ponle aproximado el número. Y si ese número aproximado va un poquito para arriba y un poquito para abajo, pasa. Ahora, ¿qué tan arriba y qué tan abajo? Pasa. Lo que sí es muy importante es que ahora yo tengo que solicitarte de mis trabajadores cuánto pagaste, o sea, cuánto se retuvo y cuánto se pagó de cada uno de ellos. Vamos a hablar de Manpower o de Adecco. Miles de trabajadores, miles son miles. Me tiene que llevar un control por los míos que están en mi contrato y que entonces ahí se van a fijar, porque yo tengo que hacer un contrato por cada uno de los trabajadores cuando sean especializados. Porque ahora, si voy a contratar especializados, me tienes que mandar 5 de cómputo. Es una especialización. Y eso me lleva, Carlos y Silke, a lo siguiente. La pregunta es, ¿tú tienes que estar registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque eres especializado? ¿Yo tengo que hacerlo? ¿Silke tiene que hacerlo? Pues yo te diría que como están las cosas, sí. ¿Por qué? Porque si tú me contratas, Carlos, para la parte fiscal contable y tenemos más o menos el mismo giro, tiene que decir para qué. Fíjate, Jesús, necesito un dictamen en enajenación de acciones, porque tú le vas a cobrar a tu cliente ese dictamen junto con otra serie de situaciones legales. La pregunta, ¿tengo que estar en la Secretaría del Trabajo y quién no? Y eso se va a que los pequeños o medianos o chiquitos pues no los puedan contratar nadie, porque no son especializados para poderlo deducir. Entonces, si yo contrato a un albañil que trae a sus peones, bueno, soy responsable solidario. No va a estar dado de alta. Y entonces, ¿qué? ¿El asimilado a salarios es diferente a este? Entonces, faltan, como decía Silke, falta muchísimo. Muchísimo, así como las reglas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de decir qué me va a pedir y cómo me lo va a pedir. Yo me inscribo ahorita y todavía, fíjate, y todavía no sé qué me va a pedir. 20 días para que me conteste. No me contesta. Tengo 3 siguientes para decir, oye, no me has contestado. Sigue sin contestarme. Se llama una respuesta tácita. Ya estoy adentro. Ahora, ya voy a aparecer en el listado. Y aunque da 3 meses, en algunas circunstancias, sí me explico, sí es importante saber que todo esto que está marcando, no, yo estoy seguro, casi seguro, lo puedo apostar, que inclusive va a haber plazos para que esto realmente entre en vigor para la autoridad. Porque para mí, ya caminé. A mí el elefante artrítico ya es para mí. Ahora vamos a ver cómo lo echamos a andar. Y todo lo que le preguntemos a ella va a empezar en reglas y va a empezar como siempre. Como siempre. Entonces, yo pienso que está bien lo que hace,
pero yo creo que la finalidad era proteger al trabajador que no lo protege y sobre todo que ellos revisen toda la contratación porque es obligación de ellas la parte tributaria. Fíjate que lo que dices es bien importante, lo decía Glass Onion de los Beatles, a place where nothing is real, ¿no? Un lugar donde nada es real, vacunas sin vacunas, rifas de avión sin avión, y ahora va a ser registro sin registro, no lo sé, no lo sé, todavía no lo vemos. Vamos a una pausa, regresamos para, porque me queda una duda con la maestra Silke y ahorita la comentamos. Maestra Silke, por favor, platícanos de todo esto, porque también me queda la duda y se atraviesa como que en forma transversal. Bien lo decía Jesús, vamos a necesitar, por efectos de la ley del ISR y de la ley del IVA, que nosotros tengamos la copia de los pagos y vamos a volver al dolor de cabeza que inició cuando el famoso aplicativo. ¿A qué me refiero con dolor de cabeza? Vuelvo a insistir, aquel que me da el servicio tiene 1,000 trabajadores, yo le pedí solo 20. ¿Me tiene que mandar el listado completito de los 1,000 o me manda su listado tachado con esos RIP, ¿no? Los que son los marcadores. Maestra Silke, ¿cómo la ves? Pues ahora esta obligación va a ser de nosotros porque también vamos a ser autoridad, hablando de contribuyentes. Vamos a tener que fiscalizar a la persona que nos está proporcionando esos servicios especializados porque hay que pedir los pagos de impuestos, los pagos de seguridad social, hay que vigilarlos también a ellos. Creo que ahora pasaba también con el 69B, como que ya iban buscando que nosotros también tuviéramos una participación, aunque propiamente es una obligación de la autoridad, pues lo hacen con la finalidad de que nosotros no tengamos ningún problema, tanto para acreditar nuestro IVA, pero también para poder hacer una deducción en impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos estas nuevas cargas, tanto en IVA como en impuestos sobre la renta en el artículo 27, y luego también lo encontramos en el IVA, que si bien ya les platicaba en algún momento también el maestro Milla, el doctor Burgoa, pues la parte del 6% de IVA desaparece, esta fracción cuarta del artículo primero A, desaparece esta retención del 6% y en su parte también desaparece el derecho de acreditamiento pues por parte de esta parte, ¿no? Entonces, otro cambio que podemos ver también en nuestra ley de IVA es cómo van a adicionar esta parte que les platicaba del artículo 15D, porque del Código Fiscal de la Federación, porque también tiene esta participación dentro de nuestra ley de impuesto al valor agregado, y en donde ya nos dan una serie de obligaciones como les platicaba hace unos momentos, que propiamente lo vamos a encontrar en nuestro nuevo artículo 5 de nuestra ley de IVA, en donde ya nos van a pedir que tengamos, debemos obtener del contratista copia de la declaración del impuesto al valor agregado. O sea, que tenemos que solicitarle mes tras mes esta declaración de impuestos. También el acuse de recibo de pago, así como la declaración, también nuestro acuse de pago. Así también debemos estar o estamos obligados como contratistas a proporcionar al contratante copia de la documentación de la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación o el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se haya trasladado. Porque en caso de no hacerlo, entonces no vamos a poder disminuir estos montos en nuestra acreditación. Entonces es importante que lo veamos, si bien ya no vamos a tener retención, ahora esas obligaciones que son las mismas para el impuesto sobre la renta, tenemos que estar como autoridades pidiendo esta información mes tras mes, el último día del mes, tanto acuse de la declaración como los pagos también de esto. Y yo podría agregar uno más, que si bien la autoridad puede pedir los estados de cuenta, no hay problema, pero creo que también algún copia de la transferencia realizada al pago o que conste la salida del dinero, pues estaría perfecto. ¿Por qué? Porque la autoridad también está vigilando este tipo de situaciones. Entonces, hay que tener cuidado con estas partes de las deducciones y los acreditamientos que vamos a tener en IVA. Y en algún momento, ya ahorita que lo había tocado el maestro Milla,
en la parte de la ley del trabajo y esta parte de participación que tendrá nuestra Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué va a pasar con la prima de riesgo? El artículo 75 de la ley del Seguro Social desaparece. La derogan y la parte medular, adivinen en dónde se encuentra, en transitorios. En transitorios nos dice ya una parte qué va a pasar con el momento de trasladar estas personas, que creo que es una de las preguntas que están pasando ahorita dentro de nuestro panel en Facebook. ¿Qué va a pasar con los derechos laborales de estas personas? Pues déjenme decirles que al momento de hacer esta sustitución patronal, al momento de que ya estas personas tengan que pasar a la empresa principal en donde sí están realizando las actividades, pues deberán considerar todos los derechos laborales, la antigüedad que estos tenían, los salarios que estos tenían, y pues evidentemente va a ser el caos. Porque al momento de terminar nuestra prima de riesgo y al momento que también desaparece este artículo 75 de nuestra ley del Seguro Social, los transitorios nos está marcando qué es lo que debemos de, qué debemos hacer. ¿Estamos bien clasificados o no para el tema de la prima de riesgo? Si no es así, o vamos a incorporar trabajadores que tienen una prima de riesgo distinta a la que nosotros venimos manejando, hay un mecanismo importante. ¿Nos va a pegar? Claro que nos va a pegar a las personas que tengamos empresas que se dediquen a este giro. ¿Por qué? Porque van o a cualquier giro al destinado. ¿Por qué? Porque las clases van a cambiar. Este año nos van a proporcionar un mecanismo de ayuda para poder cumplir las obligaciones para nuestra prima de riesgo, pero lo cierto es que mientras salen las reglas, creo que fue así como espérame tantito, me estoy acomodando y ahorita regresamos a la prima de riesgo. Ya va a haber una prima de riesgo destinada a esto. Por eso les mencionaba que nadie ha observado esto, pero sí, sí nos va a pegar en lo económico, porque no sabemos cuántos incidentes tuvo a lo mejor esta persona en la empresa que estaba de outsourcing y que yo voy a traerme eso. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasa con esa sustitución patronal? Porque también hubo modificaciones en el artículo 41, el último párrafo de la ley de Federal del Trabajo, en donde dice que va a haber una sustitución patronal y que tengo para que funcione o se tenga sus defectos, perdón, esta sustitución patronal tiene que entenderse que todos los muebles, todos los activos tienen que pasar a la persona que va a adquirir a estos trabajadores. Y otra vez volvemos a los transitorios y dice, ok, para el tema del tema del personal, no es necesario que todo el patrimonio sea transmitido a la empresa principal, simplemente basta con que pase el personal a esta empresa. Entonces, por eso les mencionábamos tanto el doctor Urba como el maestro Mina, que el tema de los transitorios, sobre todo en prima de riesgo y el tema de sustitución patronal, va a fungir un papel importante. Si bien en IVA ya nos queda un poquito claro, también en ISR, cómo es que tenemos o qué documentación tenemos que obtener para poder hacer deducible nuestros pagos de subcontratación especializada, ojo, tenemos que cuidar también otros aspectos como los derechos laborales. También, ¿qué va a pasar? Y volvemos a otra vez a platicar, ¿qué pasa? Tengo mis reservas, otra vez vamos a la estructura corporativa. Estoy haciendo mis reservas conforme la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estoy preparado, hablando de empresa, económicamente, para los próximos contingentes que voy a tener, porque no es todo y no me quiero adelantar, pero ¿qué creen? Viene la PTU. Entonces, también estoy preparado para eso. ¿Qué es como empresario lo que estoy haciendo para todos estos cambios que vienen? Porque más bien el problema o el tinte que yo veo está en seguridad social y ley federal del trabajo, porque me va a generar un costo importante. Tal vez en ISR y en IVA, pues igual, pero va a fungir como una deducción o como un acreditamiento. Más bien acá va a ser nuestro problema. ¿Qué va a pasar con estos derechos laborales y qué va a pasar con esta prima de riesgo? ¿Y cómo lo voy a tener que enfrentar yo como empresario, ¿no? Además de que creo que otra de las dudas que platicaban acá era qué pasaba también con las insolvencias. ¿Qué va a pasar también con esos trabajadores y cómo los tengo que, obviamente, pasar a mi empresa principal? Son cambios importantes que, como bien dijo el doctor Uloa y el maestro Milla, nadie platica. Todo el mundo nos quedamos con la deducción, con los acreditamientos, la información que tenemos que presentar, si tengo que registrarme o no en la Secretaría del Trabajo, cuánto tiempo tengo para cambiar mis trabajadores.
quiénes más podrían estar obligados, que es algo que el doctor Burgoy, el maestro, ya platicó en al inicio, qué pasa con las empresas de gobierno, que no voy a decir nada, doctor, lo voy a dejar porque sé que eso ya lo hemos platicado ahorita, eso trae las dudas, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué hay estos cambios, ¿no? Y en algunas modificaciones, pues digamos que sí traen el estandarte de para proteger al trabajador, pero ¿qué pasa con el tema del empresario? ¿Y en realidad protegen al trabajador o no? ¿Qué es lo que sucede en esas partes, ¿no? Este tema se va a poner un poquito más candente con lo que sigamos hablando. Vamos a caer al punto de las utilidades, lo contextualizo para dar pauta a nuestros invitados. El artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo es aumentado con una fracción octava, si no mal ubico, y esta fracción octava señala en síntesis así. El reparto de utilidades se va a limitar a 3 salarios del trabajador o el promedio de lo percibido por utilidades en los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Lo que resulte más favorable ya es una inercia que se tiene por el propio artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto genera las dudas y la interpretación, así debe ser. Pero vamos al punto que lo he comentado en varias ocasiones con varios alumnos y lo vuelvo a comentar ahora para todos ustedes. Recuerden, el límite es de 3 salarios o el promedio percibido en los últimos 3 años. Dejemos esa idea a un lado, vamos con la otra. La Comisión Nacional, que se reúne periódicamente, ha determinado que el porcentaje que debe repartir una empresa es el 10% de la utilidad percibida, utilidad fiscal. Vamos a pensar en este ejemplo. Yo soy una empresa que me dedico a las aplicaciones, las famosas apps. Sabemos que los desarrolladores no requieren ser infinidad, a diferencia de una maquiladora o una constructora. 5 personas, 10 son suficientes, así funciona esa industria. Pensemos en una empresa de ese estilo. Yo soy una empresa que tengo entonces utilidades a razón de 10 millones de pesos, porque lo dijo la Comisión Nacional, debo repartir 1 millón. Pero yo tan solo tengo 10 trabajadores, cada uno de ellos tiene un salario de 10 mil. Lo digo así para explotar la idea. El salario de 10 mil por 3 me lleva 30 mil. Si yo tengo 10 trabajadores, tendré una PTU a repartir de 300 mil. Pero recordemos que yo había por comisión el 10% 1 millón. Yo tengo 1 millón, reparto los 300 mil, me sobran 700 mil. La pregunta es, ¿qué pasa con los 700 mil? Número A, ¿me lo quedo? Número B, ¿lo reparto pese al límite que dan? Inciso C o tercera opción, ¿lo acumulo para el siguiente año y por mientras es deuda que es ajuste anual por inflación? ¿O qué hago? Ah, pero era a favor de los trabajadores la reforma, ¿eh? Entonces, otra vez, si yo me lo quedo, quiere decir que mando a volar muy lejos a la Comisión Nacional con su 10%. Si por el contrario lo debo acumular al que sigue, pues lo más seguro es que me lo espere igual al siguiente año. Y si lo debo repartir, entonces el límite se elimina. ¿Cómo podríamos entender esta problemática? Maestro Jesús Milla, cuéntanos qué va a pasar. Vamos a hablar que la Ley Federal del Trabajo habla de este tema del artículo 117, del 117 en adelante de la Ley Federal del Trabajo. El 127 que tú enmarcaste cabalmente habla de quienes tienen derecho, agrega una fracción octava que, como bien la mencionaste, también limita. Bueno, yo considero que lo que es el cálculo como se tiene que hacer, eso nadie se lo quita. Inclusive tengas trabajadores o no tengas trabajadores, tienes que hacerlo. Porque trabajador no es el que simplemente cumple con todas las obligaciones de retención y entero y las obligaciones de todo lo que son la seguridad social, sino trabajador es el que presta el servicio, entrarían todos. Bueno, la fracción tercera de este artículo 127 también limita, y de eso ahora sí que nadie dice nada, también limita a que los trabajadores, bueno, la persona moral o persona física tiene que determinar la PTU, se acabó, con todas las características que se tienen que hacer, pero la fracción tercera, si yo tengo trabajadores y me dedico, vamos a hablar de honorarios, me dedico al arrendamiento,
o me dedico a lo que es el cobro de intereses, limita a un salario del trabajador. O sea, el cálculo se tiene que hacer como está, pero esta es muy parecida a la fracción tercera. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. Entonces, aquí el que sale perjudicado es el trabajador, porque como tú bien lo dices, oye, yo antes podía yo recibir, yo he visto algunas empresas que hay trabajadores de bajos salarios que reciben más de PTU de lo que reciben en todo el año de salarios. A ese grado llega. Imagínate un salario, una persona que gane 3,000 pesos el salario mínimo y que tenga derecho a recibir más, hasta 9,000, bueno, ya 9,000 se vuelve loco, por supuesto, ¿no? Pero el realmente aquí al que perjudicaron grandemente es al trabajador, y jamás vieron por el trabajador. Este fue un, y yo digo cochupo, porque no se puede llamar de otra forma, es una trampa entre los empresarios y lo que es el gobierno, y obviamente los sindicalizados. Pues eso no les importa, porque los mismos sindicatos inclusive les dan, del propio sindicato les da una serie de prestaciones en dinero que ni siquiera las declaran y pagan impuestos. Entonces, yo pienso que queda igual que la fracción tercera, salvo la mejor opinión de ustedes. Muy bien, maestra Silke, ¿cómo ves? Sí, opino lo mismo que el maestro Milla. Y pues lo que usted comentaba, doctor Burgoa, que si tenemos que considerarla para la cuestión por inflación, pues sí, la PTU que no se entrega tenemos que considerarla ahí. Recuerden que el trabajador prescribe un año para ir a retirar o solicitar esta PTU, ¿no? Entonces, pues en su momento también deberán considerar esa partida de la PTU en la ajuste anual si es que se encontrasen en alguna situación por la que deban señalarla, ¿no? ¿Qué pasa? Es sumamente, y creo que la vendieron muy bien esta fracción octava, porque todas las cámaras de comercio, perdón, maestro Milla, yo sé que usted pertenece a una, espero que no haya sido la de ustedes, pero muchas cámaras de comercio empezaron a mencionar, no, es lo mejor que ha pasado para el trabajador, va a ser una reforma, y sobre todo el tema de la PTU, se va a aumentar un 156% más la PTU entregada para los trabajadores, y por la explicación que nos acaba de dar maestro Milla, podemos observar que esto no es así. ¿Por qué lo están manifestando? Bueno, ya es otra situación, ¿no? Ya no es algo que nosotros hablemos aquí, pero sí vemos que sí va a trastocar al trabajador y vemos que esta fracción en exclusivo va a limitar que personas que accedían a una PTU mayor, ya esto no sea así. Entonces, no crean a veces todo lo que vemos y todo lo que leemos, porque no es así. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros como empresarios? A los que tenemos nuestra PYME, pues hay que observar qué pasa con estas PTUs. Sobre todo, ¿la tengo que entregar o no la tengo que entregar? Ya ahorita el maestro Milla muy amablemente nos señaló cómo va a ser la distribución de PTU dependiendo la actividad o el giro que realice la empresa o en su caso el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la situación? Hay que estar atentos si nos encontramos en cualquiera de estos supuestos o no nos encontramos en ellos y entramos al general, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes también qué va a pasar con esta PTU, que todavía pues no va, hay que leer los transitorios también, acuérdense, no crean que nada más queda esto. También para el tema de la PTU tenemos un transitorio en el cual nos va a mencionar cuándo va a entrar esto en vigor, ¿no? Hay series partes como lo del IVA que me platicaban en agosto, que ya empezó a surtir efectos, y va a haber ciertas situaciones que también van a surtir efectos posteriores y no solamente al día siguiente de la publicación. Ok, entonces quiero entender que al 10% que impuso la Comisión Nacional la podemos hacer rollito, lo tiramos en el cesto de basura, y si yo tengo tan solo 10 trabajadores y el total me daban los 300,000,
por azares del destino ya no están conmigo. Ese es mi único límite, de tal suerte que si yo alcanzo a repartir 200 y me quedan 100, pues esos 100 son los únicos que me llevo al siguiente año. Pero entonces el 10% de la Comisión Nacional pues queda como realmente ya no como un referente, sino como un parangón para saber si es que a futuro se nos da o no se nos da. Y caray, dicen en el fútbol la historia, bueno, ahí dicen el gol, aquí la historia la comentamos todos. Y bueno, pues vamos a seguir entonces, y ahora sí, preguntas, y Manuel Salazar nos hace una muy específica que en su momento yo la abordé para el final, ya que casi estamos llegando, y dice: si como PYME tengo una demanda extra de mi producto y o servicio, duda, entiendo que ahora no puedo contratar el servicio de un supervisor extra o de un maquilador en un proceso especializado por la sobredemanda de mi producto y o servicio, duda. Entonces, ahora, ¿cómo será la contratación? ¿Por horas? ¿Por día? Porque en mi caso solo necesitaría cada miércoles por 5 horas. El supervisor y el maquilador del proceso especializado no interviene para preparar una mezcla que prepara en 2 horas al inicio del día y hasta el día siguiente, esto por 3 semanas. Duda, ¿o qué hago con ellos si no puedo contratar por día y por hora? Eso incrementa el costo por tiempo no ocupado. Y dice, en el caso de mi pregunta, el supervisor y el maquilador tienen que ver con mi giro. Por eso los estoy contratando, para que me ayuden a sacar la sobredemanda que recibí. ¿Qué opinan ustedes, maestros? Bueno, no cambia nada. Escúchenme, ustedes pueden hacer el contrato por obra determinada, por tiempo determinado, por hora determinada. Eso no ha cambiado absolutamente. Ahora, lo pueden contratar como trabajador o lo pueden contratar por honorarios también. No se olviden también los asimilados a salarios en su caso. Entonces, esta es otra cosa, porque aquí lo que se está hablando es realmente del prestador, principalmente del prestador de servicios de personal. Pero oye, si tú vas a contratar un supervisor o algo, pues tú puedes hacer su contrato por obra determinada, por tiempo determinado, y punto. Haces el contrato de honorarios. Si él te solicita que le retengas conforme a salarios y cabe la posibilidad, según el artículo 94, adelante. Eso no ha cambiado absolutamente nada. Aquí lo que estamos hablando es diferente, diferente. No estamos hablando de lo que tú necesitas, Oso, lo puedes seguir haciendo, no se espanten. Miren, ¿qué es lo que pasa con este tema? Ahorita cuando le empiezan a oír analizado, empiezan a decir, ¡ah, caray! Pero no sé, o sea, si tú no tienes trabajadores por medio de un outsourcing, con un contrato, inclusive con ellos lo puedes hacer igual. Y ellos, pues mi punto de vista es que entonces Adecco, Manpower, también tendrían que ver su personal capacitado. El personal capacitado. Ahora, ¿lo quieres mandar al outsourcing que esté capacitado? Que vaya Adecco y que Adecco te lo proporcione, pero que no sea tu empleado, por supuesto. Que Adecco, que es lo único que es que muchas veces se hace. A ver, Adecco, aquí tengo. Aquí tengo 3 trabajadores. Son especializados y te los voy a enviar para que tú me hagas favor de enviármelos ya. Con todas las prestaciones de ley, con todo lo que se tenga que hacer, son cosas diferentes, mi punto de vista. Muy bien, maestra Silke, ¿cómo ves la idea? Sí, concuerdo con el maestro Milla. Creo que hay muchas figuras y creo que también como que nos podemos espantar como empresarios de decir, ay, no, es que también a lo mejor me corresponde o eso se puede considerar outsourcing. Lo cierto es que no, es solamente para aquellas personas que todos sus personales eran por medio de un outsourcing porque no querían tener las cargas de laborales en cuanto a antigüedad, la PTU y otros ciertos derechos, ¿no? Lo cierto es que ahora esas personas que estaban trabajando de esta manera, pues ya es personal, como ya lo hemos comentado en este programa, tienen que transminar
sumarse a estas nuevas empresas y trasladarse. ¿Para qué? Para que ya sean trabajadores, porque propiamente están haciendo una actividad económica que corresponde al objeto social de la empresa o el objeto al que esta persona física se dedica. Entonces, más bien tendríamos que enfocarnos en eso. ¿Qué pasa? O sea, a lo mejor poniéndome los de limpieza, los de seguridad, o sea, sí, a lo mejor sí, yo soy un despacho de abogados o de contadores, o me dedico a no sé, una ferretería y tengo un equipo de seguridad, pues eso no sé, no es mi giro. Pero si tengo una persona que sí es el almacenista, que es la persona que a lo mejor está tiene atención al público, pues sí, es mi personal. ¿Por qué? Porque se dedica a la venta de mis productos. Entonces, hay que vincular muy bien esa parte. Y como dijo el maestro Milla, hay distintas figuras jurídicas. Está el asimilado, que nada más, ojo, porque esta reforma fiscal me maneja como una limitante en cuanto a los asimilados a salarios. Obviamente son salarios de millones, pero hay que considerarlo como una nota, ¿no? Vemos que está la figura de asimilados a salarios, también está la figura de servicios a través de honorarios. Entonces no es lo único, no es lo único el outsourcing, no es la única salida, y más si solamente va ciertos días, pues se ve la posibilidad de hacer eso. Las personas que también tienen servicios técnicos informáticos, que solamente van a revisar las computadoras una vez a la semana, dos veces a la semana, pues no pertenecen propiamente al personal. Entonces solamente hay que buscar este tipo de figuras, y no es porque estemos incitando que hagan figuras extrañas, claro que no, más bien son esas figuras que se encuentran en la ley, tanto en la fiscal como la de seguridad social, que también podemos encontrar. Entonces solamente hay que tener cuidado, y es algo que todos ustedes deben llevarse. Si yo tengo personal que se encuentra subcontratado y está haciendo actividades que corresponden a mi actividad económica o mi objeto social, ya no pueden estar en outsourcing porque eso está prohibido y tienen que pasarse a la empresa. Si yo no me encuentro en ese supuesto y solamente está realizando actividades especializadas como lo que hemos comentado ahorita, no me encuentro en ese problema. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Soy la empresa que entrega o proporciona el personal? Pues ahí sí tengo varios temas, porque responsabilidad solidaria, igual que las personas físicas o morales que los contraten, también me tengo que registrar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tengo que hacer un contrato conforme a lo que me está señalando la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, para que pueda entonces inscribirse. Y además la responsabilidad de estar presentando estos contratos cada enero, septiembre, tengo más o menos para ahí, ahorita les doy las fechas bien, tenemos que entregar estos contratos, son 3 veces al año. Entonces, si es que hay cambios, hay más responsabilidades por las personas que van a proporcionar este personal. Pero lo que sí es cierto, como lo comentaba el maestro Miguel, el doctor Burgoa, está tratando de limitar que pasemos el personal a uno, a otro, a otro, a otro, porque hay que justificar por qué son especializados. No es solamente, solamente porque pasa esto. No, hay que justificarlo, ¿no? Pues es que tiene el know-how de esto, es el único que sabe labrar en vidrio, o en, perdón, en metal, o en madera. Hay que justificarlo, porque si no hacemos eso, entonces la autoridad nos va a tachar y entonces nos va a decir que somos subcontratación o outsourcing. Entonces hay que cuidar ese tema de los especializados. Sé que es una de las dudas, yo también estoy esperando las reglas así con ustedes, yo les di ya mi interpretación al maestro Milla, también al doctor Burgoa, pero todavía estamos como en el limbo porque no tenemos la información completa, seguimos esperando qué va a pasar. Y yo sé que muchos de los patrones también están esperando qué es lo que va a pasar, y lamento mucho también ver el comentario después de la persona que nos escribió, pues que lo habían corrido su trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas están con miedo de no saber qué. Y pues déjenme decirles que aquí tienen al doctor Burgoa y al maestro Milla, que se pueden acercar y les pueden preguntar qué es lo que pasa con cada uno de sus trabajadores. ¿Qué hacemos? Porque vienen muchas cosas más, además de el tema de la sustitución, además de si soy la empresa, las cargas mayores no son tanto al contribuyente, son a las empresas que van a entregar a este personal. ¿Qué pasa con ellas? Contra ellas es las que van el gobierno y quiere que se regule. Entonces, más bien tengámosle cuidado a eso y al contrato. Porque el contrato, una parte importante está medio ambigua, un aproximado de trabajadores. O sea, no puedo decir, como cuando vamos a la carretera, no, pues me faltan como 3 kilómetros. Pues sí, ahí se permite, pero aquí yo se animo que diga, pues tengo como 20. Pues no, o sea, no, yo creo que esa parte sí siento que debe ser más explícito. ¿En cuántos trabajadores? Pues va a ser, ¿no? En realidad esa parte sí, no sé cómo la manejo el Seguro Social, pero el tema del contrato es también otra de las partes que nadie habla, pero también es importante.
informan de cómo se encuentra mi contrato para que sea susceptible a inscripción. ¿Qué pasa con esa parte? Entonces, híjole, ya en varias partes que hemos platicado aquí, ya vimos las primas de riesgo, también ya vimos el tema de la PTU. No crean que solamente son, hay muchos puntos finos en esta reforma que espero, en verdad espero que las reglas nos ayuden a disipar esto, porque si no va a ser un descontrol que nos vamos a ver todavía como en 3 meses otra vez para ver qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que observar. Tenemos varias figuras jurídicas en cuanto al tratamiento de trabajadores y el outsourcing no es la única. No es la única opción que nosotros tenemos, solamente hay que pues tener a los especialistas que nos puedan apoyar en este sentido y encaminarlos y encaminarnos hacia donde nosotros nos queremos dirigir. Pero si es algo, si es verdad, es que los derechos de los trabajadores han sido un estandarte en este gobierno y lo van a seguir. De momento no me queda nada, pues más que agradecer a nuestros invitados. Maestra Silke, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias también a usted por la invitación, doctor. Muchas gracias, maestra. Igual, maestro Milla, gracias por estar hoy con nosotros. No me queda más que agradecerte y agradecer a mi casa, la UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración, de la facilidad que nos da de poder transmitir los conocimientos. Y de cualquier manera nos seguimos viendo a la siguiente y recuerden que es bien importante porque obrar con legalidad es obrar con seguridad. Nos vemos a la que sigue. Hasta luego. We'll be right back.